Dolor por fallecimiento de la madre del secretario de gobierno Carlos Octavio Quitián tras ser arrollada por una motocicleta en la que iban dos jóvenes. Identificado hombre que se encontró dentro de una nevera sobre el río Tuluá a la altura de la playita. Autores del crimen pretendían ocultar su cuerpo. Madre de un niño de 8 años denuncia negligencia médica en hospital de Toro Valle. Comenzó la campaña política en plenitud. CNC Noticias acompañó la inscripción de varios candidatos al Consejo de Tuluá. En deportes, Cor Tuluá venció al Atlético Fútbol Club y la selección femenina de fútbol se coronó campeona en juegos departamentales. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues este domingo se cumplieron las exequias de la señora Sistatulia Martínez de Quitián, madre del secretario de gobierno de Tuluá, Carlos Octavio Quitián, quien falleció tras ser arrollada por una motocicleta el pasado viernes. CNC Noticias expresa su voz de condolencia al doctor Carlos Octavio Quitián, a sus hermanos y a toda su familia. Los jóvenes que conducían la motocicleta con la que fue atropellada la señora Sistatulia fueron individualizados por la policía. Son dos jóvenes, no están capturados, se hizo un procedimiento donde se individualizó todos los datos a estas personas. Ellos fueron llevados hasta el hospital donde se les hizo la prueba de alcoholemia. De acuerdo a esto, pues son procedimientos de tránsito para verificar, y ya todo esto es un caso que tiene la Fiscalía con Policía Judicial de Tránsito y la Policía Nacional apoyando. Son menores de edad, el que iba manejando era un muchacho de 18 años, él presentó fue la tarjeta de identidad, la motocicleta no tenía la tarjeta de ni el seguro obligatorio ni la técnico-mecánica, solo tenía la tarjeta de propiedad. Pese a que vecinos del barrio Salesianos aseguran que los jóvenes participaban en piques ilegales, la policía no ha logrado confirmar esta afirmación. Se ha verificado, eso fue una prueba que nos pidieron, solicito a la comunidad que de pronto tenga videos, me los haga llegar sobre este caso, porque eso haría parte dentro de las pruebas que se requieren dentro de esta investigación, porque la gente manifestaba que había, o sea, está aprendiendo pique, pero usted sabe que esto hay que soportarlo jurídicamente con pruebas, entonces estamos, si la gente tiene videos, que es lo que estamos recolectando, porque en esa cuadra no se logró encontrar videos, para hacerlo llegar a la fiscalía para aportar en esta investigación. Aún es incierto qué rumbo tomarán las investigaciones sobre este hecho. Eso ya lo determina la Fiscalía de acuerdo a cómo califica el hecho, de acuerdo a las pruebas que se van a llegar por parte de Tránsito Municipal y lo que se logre recoger sobre este hecho tan lamentable. Acompañada de sus seres queridos, amigos y conocidos, se le dio el último adiós a Sistatulia Martínez de Quitián en una misa realizada en la Iglesia María Auxiliadora. Su muerte por causa de la imprudencia de un par de jóvenes causó consternación entre los vecinos del barrio Salesianos. No tengo palabras porque fue una gran vecina y amiga. Tengo palabras para explicar todo esto que pasó en la cuadra y en el barrio Salesiano. Pongan medidas de seguridad a todo el barrio. Yo pienso que lástima que el código penal sea tan flojo en ese aspecto, porque estos hechos cometidos por menores de edad deben de ser castigados como si fuera un adulto, y más aquí en la ciudad, que es un menor de edad que viene en una moto loco haciendo piques, cuando estamos en un barrio donde no debemos de andar a altas velocidades. La noticia causó gran pesar en la ciudadanía tulueña, que espera se tomen medidas para evitar que el exceso de velocidad continúe acabando con la vida de los peatones en plena zona residencial de la ciudad. Fue identificado plenamente el hombre cuyo cuerpo fue hallado en una nevera flotando sobre las aguas del río Tuluá. Se trata de Jorge Jonier García García, de 28 años, quien residía en el barrio La Inmaculada y fue identificado plenamente debido a la ropa que llevaba puesta. De 28 años, el señor Jorge Jonier García García. Esta persona era natural acá de Tuluá, 28 años. De una vez se verificó, se llamaron las unidades del CTI y se hizo el levantamiento del cadáver. El cuerpo fue puesto en una nevera sobre el río Tuluá, cubierto con sábanas para encubrirlo y evitar que fuera encontrado. La sospecha que tenemos es que querían encubrir este hecho, lo que querían era desaparecerlo rápido, y una manera que utilizaron ellos fue ponerlo dentro de esta nevera y dejarlo en el río para que corriera su cauce. ¿Quiénes lo encontraron? Las personas que estaban ahí en el sector de la playita en la invasión vieron que esa nevera se había golpeado con una piedra y se había detenido. Inmediatamente, pues ellos van y revisan, y cuando encuentran ese cuerpo de la persona, inmediatamente llaman a la policía y llegamos nosotros a hacer las actividades de policía judicial.
Esta modalidad de ocultamiento se ha repetido ya en varias ocasiones con otros homicidios en el municipio, por lo que la policía realiza operativos para desarticular las bandas organizadas del crimen en Tuluá. Estamos generando una actividad importante, acabamos de finalizar una operación donde se capturaron 13 personas sobre el tema de microtráfico y hurto aquí en el centro de Tuluá. Una operación donde se encontraron más de 250 celulares y otros elementos los cuales están hurtando acá en el centro de Tuluá y están generando este comercio ilegal. La policía en Buga estableció que dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían cometido el crimen de un hombre de 24 años a las afueras de la cárcel de esa población del centro del Valle. En las instalaciones del Hospital San José en Buga falleció el hombre que fue atacado por desconocidos a eso de las 2 y 45 de la tarde de este domingo, a las afueras de la cárcel del circuito judicial de esa población. Unidades de la SIJÍN de la policía señalaron que la víctima fue sorprendida por los sicarios en momentos en que se encontraba a la altura del kilómetro 70 en la vía Buga-Tuluá. El occiso respondía al nombre de Julián Eduardo Morales Agudelo, de 24 años. La policía del primer distrito con sede en Buga informó que tanto sus móviles y autores son materia de investigación. En todo un misterio se ha convertido el hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona en el callejón Siete Vueltas del corregimiento de Agua Clara en Tuluá. La víctima estaba cubierta por una lona. Las autoridades del segundo distrito de Tuluá fueron alertadas por la comunidad del corregimiento de Agua Clara del cuerpo sin vida de una persona envuelta en una lona. La víctima, según versiones preliminares, tenía 25 años aproximadamente, el cual presenta varias heridas ocasionadas con arma de fuego. Según las autoridades, el occiso es de tez trigueña, vestía buzo de color morado, pantaloneta de color azul oscuro y tenis de color blanco con gris. El hecho se dio en el sector conocido como Callejón Siete Vueltas en la vía de ese corregimiento. Por lo pronto, lo que se sabe es que sus móviles y autores son materia de investigación por parte de las autoridades en la Villa de Céspedes. En la clínica San Francisco de Tuluá falleció una dama que sufrió un accidente de tránsito en la noche del sábado pasado en pleno centro del municipio. En las instalaciones de un centro asistencial de Tuluá falleció Rubiela Correa Cano, de 55 años, quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito en horas de la noche de este sábado a la altura de la calle Sarmiento de Tuluá. Autoridades de tránsito del municipio asumieron las investigaciones para determinar responsabilidades en este siniestro vial que enluta a una familia del centro del Valle. De la mujer se conoció que residía en la urbanización Bosques de Maracaibo, en Tuluá. Un voraz incendio se registró en un reconocido plantel educativo del municipio. La emergencia fue controlada por unidades bomberiles de la Villa de Céspedes. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá asumió las pesquisas para establecer cuáles fueron las causas del incendio que se originó en la cafetería del Colegio Confandi, ubicado frente al Estadio 12 de Octubre del municipio. La emergencia, que se presentó en horas de la tarde de este domingo, por fortuna no dejó lesionados ni víctimas que lamentar. Al sitio de la emergencia se hicieron presentes además las unidades de la Defensa Civil de Tuluá. Una madre asegura que su hijo murió a raíz de una supuesta negligencia médica en un centro asistencial del municipio de Toro. Los galenos de esa casa de salud le habían diagnosticado al parecer apendicitis al pequeño de tan solo 8 años. Los hechos, según familiares del menor de 8 años, se produjo en las instalaciones del Hospital La Sagrada Familia del municipio de Toro. Y de acuerdo con la versión de la progenitora, su hijo Emmanuel murió a raíz de una presunta negligencia médica en ese centro asistencial. Voy a hacer una denuncia pública por los hechos que ocurrieron ayer en el Hospital Sagrada Familia de Toro Valle con mi hijo Emmanuel, que ingresó a las 4 de la mañana al hospital con mucho dolor, diarrea y vómito. Que el doctor lo atendió, le aplicaron 2 inyecciones, lo mandó para la casa a las 5, que fue el niño empeorando, e ingresó a las 5 de la tarde con mucho vómito, diarrea y mucho dolor abdominal, y fue, lo estaban reanimando, y a las 6 fue fallecido por falta de atención médica, porque al niño no me lo hospitalizaron, no me le aplicaron medicamentos, fue deshidratado, así me lo mandaron para la casa. En medio de un procedimiento de registro y control a personas en Buga, un policía resultó herido con arma de fuego. Las autoridades capturaron al presunto agresor, quien fue puesto ante la justicia para que responda por el delito de agresión a servidor público. Tal como se aprecia en este video grabado por un ciudadano desde el interior de su residencia en el barrio La Revolución en Buga, se observa cómo la policía de esa ciudad reduce a 2 personas que son requeridas para un registro de antecedentes y uno de ellos se opone al procedimiento. Al parecer, los uniformados realizaban los controles cotidianos de seguridad en ese sector, pero uno de ellos esgrimió un arma de fuego en contra de uno de los uniformados, resultando herido. De acuerdo con el reporte de la policía del primer distrito con sede en Buga, el uniformado resultó herido en medio del forcejeo con el ciudadano, siendo impactado con arma de fuego a la altura del hombro. Por este hecho fue capturada una persona quien disparó en contra del policía
y fue dejado ante las autoridades competentes, mientras que el uniformado recibe atención médica oportuna en un centro asistencial de la ciudad señora. Momento en que la patrulla del cuadrante realizaba actividades de prevención y control, notan a esta persona en actitud sospechosa, el cual inmediatamente observa a los uniformados y emprende la huida. En medio de la persecución, agrede a los policías con arma de fuego, siendo necesario hacer uso del arma de dotación oficial, impactándolo en una oportunidad para lograrlo reducir en medio del forcejeo. De esta manera es capturado por el delito de violencia contra servidor público, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego y municiones. En desarrollo del plan choque de la policía Valle, se logró la desarticulación de la banda Los del Parque en Tuluá. Según las autoridades, esta organización se dedicaba al parecer a la comercialización de estupefacientes en plena zona céntrica de la Villa de Céspedes. El operativo que se realizó en la Plaza Cívica Boyacá se dio gracias a un trabajo articulado entre gobierno, autoridades y comunidad. Así lo dio a conocer el comandante de la policía del departamento del Valle, al subrayar que en esa diligencia judicial fueron incautados varios teléfonos de alta gama. Se logra desarticular una estructura delincuencial en el municipio de Palmira, conocidos como Los del Obrero. Fueron 7 los integrantes de esta estructura capturados, dentro de ellos su cabecilla principal, Lilia Barrera. Esta persona venía generando tráfico local de estupefacientes en este municipio. Esta organización también se dedicaba con exclusividad a la venta de alucinógenos, de estupefacientes en el sector del parque del barrio Obrero especialmente. Fueron capturados por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Dado a la gravedad de los hechos y a que algunos de ellos presentaban antecedentes, le fue dada la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. Se efectuaron 6 diligencias de registro y allanamiento, dejando como resultado 5 personas capturadas por orden judicial y 2 más en flagrancia. Las autoridades en Palmira repudiaron el atroz hecho cometido a una menor de 5 años que presuntamente fue abusada sexualmente en un sector populoso de la Villa de Las Palmas. La Policía Nacional recibe una denuncia por parte de familiares cercanos a la víctima, una niña de escasos 5 años de edad, la cual presuntamente estaba siendo abusada sexualmente por esta persona de 29 años, a la cual se le leen los derechos del capturado, es dejada a disposición de la autoridad competente por el delito de acto sexual en persona en incapacidad de resistir. También se activa el protocolo de atención con la niña para ser valorada. Esta persona será dejada a disposición de la autoridad competente por estos graves hechos. Según el relato de los familiares, ingresa de manera arbitraria a su residencia, al parecer por la ventana. Estaba accediendo a la niña con tocamientos. De esta manera se da la alerta, la Policía Nacional realiza la captura y por estos graves hechos es dejada a disposición esta persona. Vamos a una primera pausa comercial, al regreso espere más información. Amigo especialista, en Constructor encuentre el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos. Constructor, más ahorro, más progreso. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí, de esta fábrica, nacen los 40 años de experiencia en El Hato. En este almacén, en el almacén número 1, El Hato, en la plazuela de Tuluá.
o en este almacén. En el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la Mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. 1500 pesitos. Esto es precio de locura. Venga, me encanta. La UCEBA informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la maestría en bilingüismo y educación del 16 hasta el 29 de julio del 2019. Modalidad presencial cada 15 días, viernes y sábado. Duración 4 semestres. Aplica descuento para egresados UCEBA y por certificado electoral. Informes en el 224-2202, extensión 123, 204, 143, celular 317-379-4540. UCEBA, Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. UCEBA, una institución para llevar en el corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica Italiana, innovación y calidad. Regresamos con las noticias. El líder comunal de La Vereda Cienegueta, en diálogo con nuestro periodista Damián Ramírez, expresó que son varias las necesidades de sus habitantes de este sector de la Villa de Céspedes. Una de las peticiones es contar con gas natural. A la espera de que entre en funcionamiento el Centro de Salud de La Vereda Cienegueta, están los habitantes de este sector de Tuluá. Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Acción Comunal. Entre ellas el centro de salud, que siempre hemos tocado las puertas del Hospital Rubén Cruz Vélez y de la administración municipal. Nosotros se nos remodeló, sí, muy bonito el centro de salud, pero va a completar 2 años de su remodelación sin que hasta el momento entre en funcionamiento. Son varias las necesidades de este importante sector del municipio Corazón. Bueno, la mayoría hay que desplazarse hasta el Hospital Rubén Cruz Vélez, hay que atravesar pues la ciudad porque nos encontramos de polo a polo, y otros al centro de salud del barrio Victoria. Pero pues la mayoría son procedimientos que hay que hacerlos en el Hospital Rubén Cruz Vélez. Los más de 1000 habitantes que residen en este sector de la Villa de Céspedes coincidieron en que se hace necesario construir un nuevo puente para la vereda Cienegueta. Sí, ese también hemos venido solicitando a la Secretaría de Hábitat e Infraestructura hace más de 2 años, o sea, no es un tema de ahora. La iluminación de algunos sectores muy oscuros, entre ellos está el tramo que hay desde las piscinas de la Escuela de Policía hasta la Hacienda La Margarita, los tramos o los pasos de aquí de la Glorieta de la Doble Calzada, son sectores muy oscuros donde ya se han presentado robos a habitantes de nuestra comunidad. Lo hemos solicitado, pero el tema de siempre es que no hay presupuesto, que hay que esperar, que eso está en un banco de proyectos, pero pues no hemos logrado tampoco en ese tema avanzar de esas iluminaciones de esos tramos. Tenemos también, como se dice, el puente
es un puente que ha estado toda la vida acá, o sea, nunca se le ha hecho ninguna reparación. Nosotros también hemos solicitado a la Secretaría de Hábitat e Infraestructura que se repare el puente, porque todos los días hay paso de volquetas, hay paso de maquinaria pesada. Centro Aguas, creo que vinieron, hicieron como unos muros ahí sobre el puente, pero no se reforzó. El líder comunal expresó además que se han hecho gestiones para que este sector cuente con gas natural, pero al parecer la vereda fue declarada zona de deslizamiento. Logramos tema de gas hasta la doble calzada, ¿sí? Después ya empezaron el tema de que no se nos autoriza de la doble calzada hacia arriba, que nosotros estamos, según el plan de ordenamiento, es que en zona de alto riesgo, en zona de deslizamiento. Cenegueta es una zona rural plana, que no entiendo por qué siempre la respuesta es esa. Entonces, pues ahí seguimos haciendo gestiones con Gases de Occidente, con la administración, a ver si nos mandan entonces unas personas que hagan un estudio acá a la vereda y nos saquen de esa zona de lo que nos dicen que estamos en zona de deslizamiento. Más de 100 personas participaron de la jornada de vacunación a nivel nacional y que tuvo lugar este fin de semana en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Con éxito se llevó a cabo la tercera jornada de vacunación en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Mucha gente vino, más que todo personas adultas y viajeros, niños más bien pocos, pero colocamos esquemas y la gente fue muy contenta. Quienes participaron de esta jornada se mostraron complacidos por el compromiso de esta entidad con la salud de los tulueños. Buenísima, porque uno tanto los niños que le ponga sus vacunas y bueno, ¿qué les puedo decir? Buenísima, también buenísima, me encanta. O sea, me parece muy bien la jornada que están haciendo en el día de hoy. Durante esta actividad se aplicaron vacunas para prevenir fiebre amarilla, influenza y papiloma humano, entre otras. El primer candidato en inscribirse al Consejo de Tuluá en medio de una jornada maratónica del sábado anterior fue el comisario de la policía Raúl Rodríguez, quien aspira a una curul con su programa bandera de la seguridad en las comunas del municipio. Segurín es la imagen que representa la seguridad en los barrios y es una de las banderas del candidato Raúl Rodríguez de ser elegido edil del municipio. La verdad que es muy significativo para el Centro Democrático, para nuestro partido, que día a día viene creciendo, es nuestro partido de gobierno. La verdad, la importancia y la significancia de este acontecimiento, como es el registro acá ante la registraduría, para todos los que hacemos parte, los 17 candidatos al Consejo por el Centro Democrático, en especial para mí, el acompañamiento de mis amigos, de mi familia, el que quede registrado en la historia, porque el Centro Democrático aquí en Tuluá hoy se fortalece, hoy trabajamos en equipo. Y la aspirante a la Corporación Edilicia cuenta con el respaldo del Centro Democrático, especialmente del senador de la República, John Harold Suárez. Un hombre lleno de conocimiento en seguridad, en todo lo que es la labor social, en la labor comunitaria, desde toda su experiencia como policía. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener en la lista del Consejo de Tuluá un hombre con su conocimiento, un hombre con una imagen intachable, un hombre lleno de bondad que le va a aportar muchísimo a Tuluá. Bienvenido, Raúl, a Centro Democrático, y estamos seguros que va a ser próximo concejal del municipio de Tuluá. Claro que sí, honorable senador de la República, John Harold Suárez. Vamos a representar nuestro partido de gobierno aquí en Tuluá. Gracias por la confianza que ustedes, los líderes, han demostrado en nuestro Centro Democrático aquí en Tuluá y en especial en mi campaña. Dios los bendiga a todos, Dios y patria. Saben ustedes que para el presidente Iván Duque, para el presidente Álvaro Uribe Vélez y para los 51 congresistas, la fuerza pública, nuestros policías y soldados, son prenda de garantía y de cariño, de afecto. El candidato se inscribió a primera hora en la registraduría del Estado Civil el pasado sábado en Tuluá. El senador de la República del Partido de Gobierno acompañó a los diferentes aspirantes a ocupar una curul a inscribir su nombre como candidatos de elección popular en la registraduría del Estado Civil en Tuluá.
El senador de la República por el Partido Centro Democrático, John Harold Suárez, acompañó a los candidatos al Consejo a inscribirse ante la Registraduría del Estado Civil por ese movimiento político. Muy contento, un grupo selecto de tulueños, de hombres y mujeres que conforman el grupo de Centro Democrático al Consejo de Tuluá. Tenemos toda nuestra esperanza, nuestra expectativa, que vamos a tener un número muy alto de representación en el Consejo y que obviamente se dejó libertad por parte de la Dirección Nacional del partido para que a la alcaldía se tome la decisión de la militancia a que bien parezca. De todas maneras, a la Asamblea tenemos un grupo también muy importante, a la Gobernación con Pacho Lurido. Y aquí estamos, en representación del Partido de Gobierno Centro Democrático, acompañando todos nuestros candidatos. El congresista fue enfático al subrayar que el compromiso es de trabajar en beneficio de la ciudadanía, que los va a elegir como concejales de la Villa de Céspedes. Hombre, Tuluá es muy importante para Centro Democrático. Queremos mucho a Tuluá. Tenemos un compromiso muy grande por parte del presidente Iván Duque, por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez y de toda la bancada. El senador Suárez Vargas realizó el acompañamiento a sus candidatos en medio de un selecto grupo de simpatizantes de ese movimiento político. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón. Y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Yumbo y Calima el Darién reunirán a los mejores deportistas de 41 países, compitiendo en 30 disciplinas. En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, el mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Amigo especialista, en Constructor encuentre el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos. Constructor, más ahorro, más progreso. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país, Panela El Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares, Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Autoservicio y Supermercado El Campesino nos prefieren por tradición y economía, donde sí es más barato. Venga y compruébelo. Autoservicio y Supermercado El Campesino cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio. Ventas al por mayor y al detal. Recibimos todas las tarjetas débito y crédito. Bonos Big Pass y Sodexo Pass. Domicilio totalmente gratis. Marcando el teléfono 224-4272. Estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 esquina y en la carrera 21 con calle 29 esquina. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para sus pies. Llegó al Centro Comercial Tuluá, la marca especialista en calzados anatómicos y flexibles, con correas ajustables y cierre mágico para la variedad de empeines, con gran variedad de líneas para toda ocasión. Estamos ubicados en el Centro Comercial Tuluá, la 14. ¡Ah!
Jaime Torres se inscribió oficialmente como candidato al Consejo de la Villa de Céspedes. El aspirante espera alcanzar una curul para seguir haciendo hechos para la prosperidad de esta región del centro del Valle. Por el movimiento político ASI se inscribió ante la Registraduría del Estado Civil Jaime Torres como candidato al Consejo de Tuluá. Un compromiso muy grande con Tuluá. Esperamos poder contar con la bendición del Todopoderoso, con el apoyo del colectivo Somos Tuluá y con el apoyo de la comunidad en Tuluá para poder llegar a ocupar esa curul en el Consejo Municipal de Tuluá. El aspirante reconoce además que se hace necesario modificar el pensamiento de los tulueños a la hora de ser cuestionados por el trabajo de los ediles del municipio. Eso lo venimos haciendo desde hace muchos años a nivel de Tuluá, trabajando con mucha responsabilidad en los diferentes escenarios que nos ha tocado, que nos ha correspondido. Hemos salido con la cabeza muy en alto, con los resultados muy positivos en los diferentes escenarios que me han dado la oportunidad de pertenecer. Hoy nos inscribimos por la lista del ASI con el número 14 y esperamos poder cumplirle a Tuluá en todos sus requerimientos. Y pues hombre, Tuluá de hoy hacia atrás ha sido una ciudad muy próspera. De aquí en adelante vamos a seguir apoyando esa prosperidad para el municipio. Jaime Torres confía en el apoyo de la ciudadanía y de su movimiento político Todos Somos Tuluá. La aspirante al Consejo del Corazón del Valle por el Partido de la Unidad Nacional se inscribió ante la Registraduría en su carrera por alcanzar una curul en la Corporación Edilicia. Zulay Córdoba es consciente que de ser elegida concejal de Tuluá es un gran reto para ella con el municipio. Realmente sí, estoy muy feliz. Este día es muy especial para nosotros, para el Movimiento Equidad Segura. Es un día donde estamos cristalizando todo el sueño que tenemos para construir ciudad. Queremos trabajar por la ciudad y hoy comenzamos nuestro sueño. La aspirante ha tenido buena aceptación entre las comunidades a la hora de presentar lo que sería su plan de trabajo en el Consejo de la Villa de Céspedes. Nuestro partido es muy fuerte, nuestro partido va a ganar las elecciones, va a tener alcalde y va a tener gobernadora si Dios lo permite. John Jairo Gómez Aguirre, candidato a ocupar el primer cargo del municipio, acompañó también a la inscripción de sus candidatos al Consejo de la Villa de Céspedes. El candidato del movimiento político de la gente para la gente hizo un balance de lo que fue la jornada de inscripción ante la Registraduría de los candidatos al Consejo del Municipio. Sí, muy contento, la lista del MAIS, del Partido de la U, la lista del PRE, ya se inscribió la lista de Colombia Renaciente y todos esos equipos están trabajando unísonamente en pro del gobierno de la gente para la gente. Expresó que el compromiso está basado en las comunidades y sus necesidades. Claro, este cariño de la gente lo que hace es comprometerme a hacer las cosas bien, a dejar un legado de respeto y de buen manejo de lo público. Ese es mi legado y estoy seguro que en el 2024 que entreguemos la alcaldía, porque se nos vence el periodo, la gente va a ver qué cambió del gobierno de la prepotencia, del gobierno de la exclusión, al gobierno del respeto, de la tolerancia y de la concertación con la gente. John Jairo Gómez Aguirre aprovechó para dar a conocer su plan de gobierno con los amigos del escritor Omar Franco en medio de un conversatorio el pasado sábado. El candidato Orlando Gallego postuló su nombre al Consejo del Municipio, respaldado por John Jairo Gómez Aguirre y por el Partido de la Unidad Nacional. Orlando Gallego se presentó ante la Registraduría del Estado Civil en Tuluá para inscribir su candidatura al Consejo del Municipio por el Partido de la Unidad Nacional. Mire, nosotros eso lo traemos en las venas desde hace muchos años, estando muy niños arrancamos con este trabajo y cuando hemos estado en el Consejo pues lo hemos hecho bien, ahora si Dios lo permite llegamos pues lo haremos mucho mejor. No, la gente valora y reconoce lo que hemos hecho, porque pues yo entiendo de que todos los candidatos pues hacen sus promesas de lo que quieren hacer. Yo hoy tengo para mostrar lo que ya he hecho, lo que ya hemos podido hacer en el Consejo Municipal y con la plena seguridad de que seguiremos firme a las convicciones, firme a la defensa de lo público, firme a la defensa de los intereses de la gente más necesitada. El candidato, quien trabaja bajo la premisa "los buenos somos más", es un convencido por su labor con comunidades desde lo social. Seriedad, compromiso, trabajo por la gente. Tulueñismo. Es un hombre, una institución en el municipio y sobre todo en los barrios noroccidentales de la calle 25 hacia el noroccidente. Para mí es un orgullo y un gran compromiso que hoy hagamos equipo. Y es tanto la compresión que hemos tenido desde hace muchos años, porque pues él también ha sido del mismo sector donde soy yo, y para mí es un orgullo estar acompañando una candidatura como la de John Jairo a la alcaldía municipal de Tuluá. Muy seguramente con el poder de Dios hemos de estar
representando a los tulueños, él como alcalde y yo como concejal de Tuluá. Otro de los aspirantes a una curul en la Corporación Edilicia es el candidato por el partido de la U, Javier Jaramillo, quien se inscribió el pasado sábado en Tuluá. Javier Jaramillo Giraldo se inscribió en la mañana de este sábado ante la Registraduría Nacional, postulando su nombre al Consejo de la Villa de Céspedes. Totalmente, es un gran compromiso. Estamos acá firmando nuestra candidatura. Esperamos en este proceso no ser inferiores. Trabajaremos con berraquera. Invito a todos los tulueños. Hoy estoy con el número U14 por el partido de la U. Le vamos a meter con todo el entusiasmo. Son 3 meses de trabajo duro, de trabajo con buena energía. Y quiero invitarlos a todos a que simpaticen con nuestro proceso, a que tomen una decisión, porque queremos llegar al Consejo a renovarlo. Vamos por una lista muy interesante, vamos por una lista fortalecida, que es la del partido de la U, y esperamos tener una de esas curules que nos correspondan. Muchas gracias, muchísimas gracias, y vamos con todo el entusiasmo. El candidato cuenta con el respaldo del Partido de la Unidad Nacional y de Esperanza Delgado, una líder política en el municipio Corazón. En el convencimiento pleno de que en Javier tenemos un candidato completo, un candidato preparado, un ser humano muy bueno, una persona que sabe a lo que va, un joven que está preocupado por la ciudad, por el departamento, por Colombia, de manera que no me cabe duda de que hará un excelente papel en el Consejo Municipal de Tuluá. Otro de los aspirantes a una curul en el Consejo de Tuluá es Andrés Santa Coloma, un representante del corregimiento de Nariño, quien anhela ser elegido edil del municipio Corazón. Acompañado de sus amigos, con el respaldo del Partido Liberal y del actual edil del municipio, Óscar Osvaldo Gómez, se inscribió ante la Registraduría del Estado Civil como candidato al Consejo del municipio, Andrés Santa Coloma, un líder del corregimiento de Nariño. Hoy damos otro pasito más del compromiso que hemos venido teniendo con la comunidad. Quiero darle las gracias hoy a Dios primero que todo, porque es el que nos tiene aquí, a nuestra familia, a mi hermano y gran amigo Wilson Almora y su familia, a todo mi equipo de trabajo que ha luchado hace 8 años por este objetivo, por este proyecto político en favor y en el bienestar de todos los tulueños. El candidato liberal tiene el apoyo además del líder político Wilson Amador. Vamos a retomar y queremos trabajar por el bienestar de nuestra amada Tuluá y mi corregimiento de Nariño, obviamente. Vamos a hacer un gran trabajo, obviamente, de la mano de cada uno de los que hacen posible que nosotros lleguemos al Consejo Municipal. Hoy nos espera 3 meses de arduo trabajo. Marco Alejandro Arbeláez aseguró que seguirá trabajando por los tulueños para ser elegido alcalde del municipio. El candidato cuenta actualmente con el apoyo de 2 importantes movimientos políticos. Con el respaldo de los partidos Alianza Verde y Liberal, Marco Alejandro Arbeláez oficializó su candidatura a la alcaldía de Tuluá luego de inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bueno, la verdad es que muy contento, orgulloso de estar aquí. Ha sido un proceso que no ha sido fácil. Toda la ciudadanía de este municipio ha visto cómo hemos caminado a Tuluá, cómo hemos recorrido las calles, cómo hemos recorrido nuestra zona rural, cómo hemos chupado sol y cómo hemos chupado agua, cómo lo hemos hecho de día, cómo lo hemos hecho de noche. Cada día que pasa nos convencemos aún más de que elegimos el camino correcto de autonomía e independencia, porque hoy estamos empezando a recoger los frutos. Créame que tener estos 2 logos aquí en el pecho no fue una tarea fácil. Lograr tener el respaldo de un partido que me abrió inicialmente las puertas, la Alianza Verde, no fue fácil, pero aún así la gran mayoría de los militantes de este movimiento, de este partido político, decidió darme la oportunidad. El aspirante al primer cargo del municipio llegó a la registraduría acompañado de su equipo de trabajo y varios de sus simpatizantes. Asimismo, el Partido Liberal, que también tuvimos la posibilidad de transmitirle nuestro proyecto político, porque este movimiento que hemos consolidado es un movimiento que está esperanzado en recuperar la confianza de los tulueños, en recuperar la confianza de la gente joven y de la gente adulta, de los que están esperando un mejor futuro, de los que están esperando tener más oportunidades. Y la única manera en que eso pueda suceder es que un gobernante llegue con las manos dispuestas a trabajar con honestidad y con decencia para manejar los recursos públicos y, por sobre todo, pensando en el futuro. Marco Alejandro Arbeláez ahora visitará los distintos sectores de Tuluá para dar a conocer su plan de gobierno.
Y cuando hablamos de pensar en el futuro, tenemos que hablar de la parte económica de las familias, porque tenemos que pensar en mejorar la economía de las familias tulueñas, pero adicionalmente tenemos que pensar en el desarrollo y el impulso del medio ambiente, de cómo vamos a recuperar nuestra cultura ciudadana, de cómo vamos a proyectar nuestro territorio en el tiempo, de cómo vamos a apostar a que nuestra zona rural pueda mejorar. Cristian Vargas es uno de los candidatos al Consejo de Tuluá apoyado por el candidato a la alcaldía Luis Fernando Ocampo. Apoyado por el Partido Cambio Radical y del candidato a la alcaldía de Tuluá Luis Fernando Ocampo, llegó a la Registraduría Nacional del Estado Civil a inscribir su nombre, Cristian Vargas, como candidato al Consejo. Y hoy por fin oficializamos nuestra candidatura al Consejo. Vamos a liderar la lista con Cambio Radical. Muy contentos, obviamente estamos satisfechos de la responsabilidad que nos entrega hoy nuestro equipo de trabajo. Luis Fernando hoy nos apoya fuertemente a lo que tiene que ver esta trayectoria hacia el Consejo y apoyar obviamente lo que es la cultura, el deporte, la educación. Vamos a ser una fuerza poderosa a favor del emprendimiento y a favor de las familias. Luis Fernando Ocampo expresó que a partir de esta firma existe un compromiso para trabajar en pro de la ciudadanía del municipio. Sí, hay un compromiso porque la organización a la cual pertenezco le ha entregado toda la confianza para ser el candidato de la organización, para ser el candidato del consejo en este proceso que iniciamos. La verdad hay confianza plena en el trabajo que puede hacer Cristian, llevando el legado de lo que hemos construido nosotros durante todos estos años y siempre trabajando con fe en Dios, con respeto, con humildad, con sacrificio, con disciplina, pero siempre pensando en la comunidad tulueña. Y de esa manera seguiremos trabajando de la mano de Dios. La candidata a la gobernación del Valle, Clara Luz Roldán, visitó a Tuluá luego de su inscripción oficial ante la registraduría. Tuluá es el primer municipio que recibe a la candidata a la gobernación del Valle de manera oficial, luego de su inscripción ante la registraduría en Santiago de Cali. Es el primer municipio que vengo ya como candidata inscrita, feliz y dichosa de ver este recibimiento en todas partes, de ver la felicidad que hay por este proyecto político y yo simplemente decirle a los tulueños que la tengo clara con el Valle, pero que la tengo muy clara con Tuluá. La aspirante a la gobernación del departamento exaltó la buena labor de la actual mandataria seccional y aseguró que esta gestión de los vallecaucanos debe continuar. Por eso lo llamo un gobierno de continuidad, porque vamos a continuar con todos los excelentes proyectos que se han desarrollado durante estos 3 años y medio. No encuentra uno un solo municipio del Valle del Cauca que no hable maravillas de la actual gobernadora, del excelente gobierno que se ha hecho. Entonces yo asumo ese reto, recibo esa posta como la mayor responsabilidad que he asumido en mi vida, pero yo soy una mujer de retos y resultados y así como lo he hecho en todos los cargos que he tenido, así lo voy a hacer como gobernadora del Valle del Cauca. Trabajaré incansablemente por mi departamento. Clara Luz Roldán fue directora de Inder Valle, desde donde lideró la creación del programa Valle Oro Puro, y directora de Coldeportes. Bueno, lo primero es que nunca nos debemos amilanar ante nada, nunca debemos temer a asumir retos, a asumir responsabilidades. Las mujeres hemos sido quienes hemos sacado nuestros hogares adelante, somos madres, esposas, trabajamos, estudiamos. Es decirles que yo soy un ejemplo de superación, yo soy una mujer que fui presidenta de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, soy una mujer que trabajaba en el día para poder estudiar de noche, que iba a la universidad en moto. Entonces es todo en la vida lo podemos lograr cuando tenemos ganas, cuando amamos lo que hacemos, y eso es lo que sabemos hacer las mujeres, amar y ser amadas. Una de las banderas de la candidata a la gobernación del Valle es la cultura y el deporte en su plan de gobierno departamental. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere los deportes. Salió excelente, definitivamente. Hoy es el día. Voy a comprar la Lotería del Valle. Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro, si todos los días es el día de mi suerte. Y voy por el premio de los 5 mil millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar. Así que vamos a gozar. Vamos a ganar.
como te gusta, con los Element Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. Amigo especialista, en Constructor encuentre el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos. Constructor, más ahorro, más progreso. Promociones en Clínica Ortho Advance. Ortodoncia desde 40 mil pesos, 20% de descuento en diseño de sonrisa, implantes orales desde 890 mil. ¿Qué esperas? Marca ya al 224-6204. Pide tu valoración gratis. Calle 27, número 3108. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora Bodega Calibanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, General Cemento Estructural, Cemento Blanco Mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Bueno, bonito y barato. En Surtites Tuluá, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtites, tienes ropa. Hola mamá, sí, por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera, una vajilla, una licuadora y una plancha espectacular. ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? ¡Sí! ¡En Almacén Todo! Con artículos de buena calidad y en las mejores marcas. Ventas al por mayor y al detal. Visítanos, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Almacén Todo, en Tuluá Valle. En Hermes Car, contamos con flota propia de auto de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Regresamos con los deportes. Cortuluá logró 3 puntos fundamentales luego de su victoria en condición de local ante Atlético Fútbol Club. Atlético Fútbol Club perdió por un marcador de 3-2 ante su similar de Cortuluá en un compromiso decisivo para el onceno de la capital del Valle. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar, tuvimos el partido delante nuestro, pero errores ahí de nosotros, de concentración, nos costó y el Cortuluá no tenía por dónde llegarnos a nosotros y con 2 errores pudieron hacer los 2 goles que le dan la victoria a ellos. Precisamente es un partido de muchos errores, ¿esto incidió en el resultado, en el compromiso? Sí, la verdad, un partido de muchos errores, hay que seguir trabajando para mejorar todos esos pequeños detalles, pero el equipo estuvo bien, como te digo, tuvimos el partido a favor nuestro, por 2 desconcentraciones nos cobramos. ¿Qué viene ahora para Atlético Fútbol Club? Viene a jugarse la final, es contra Leones, si no estoy mal, en casa, y hay que ganar porque ya las 2 salidas las hemos perdido. Este partido lo teníamos para ganarlo, pero pues desafortunadamente se nos fue de la mano y ya pensé en Leones ya. El onceno del corazón del departamento aseguró que fue un compromiso complejo ante un rival que buscaba la victoria en el estadio 12 de octubre. Mucha tranquilidad porque veníamos de perder en la primera fecha, en esta un rival muy complicado como Atlético. Nos vamos en ventaja, después nos empatan rápidamente, se van arriba y el equipo mostró mucho carácter, mostró nuestro fútbol y así pudimos remontar. No, gracias a Dios se sacaron los 3 puntos, un gol más a mi carrera y bueno, un partido difícil, pero bueno, lo importante fue que se ganó. Ahora ya el profe mirará y ganando tiene cómo corregir mejor, entonces esperemos el lunes seguir en la misma tónica y ir a Armenia a ganar. El próximo rival de Cortuluá será el Deportes Quindío en condición de visitante. La selección de fútbol femenino de Tuluá se coronó campeona del torneo de la disciplina en los Juegos Departamentales.
El fútbol femenino de los Juegos Departamentales tiene nueva reina. La selección de Tuluá disputó el oro frente a Jamundí y se llevó la gloria en la cancha de la Independencia en Buenaventura con marcador de 1-0. Esa medalla es primero que todo para Dios y luego para mi familia, que son unas personas muy importantes en mi vida. La verdad, todos los partidos fueron difíciles, siempre, como siempre, dándole duro como las guerreras que somos, y se consiguió el objetivo. El camino fue largo, muchos años de esfuerzo y sacrificios que hoy han valido la pena con el campeonato para las niñas del corazón del Valle. Bueno, gracias a ustedes por acompañar el fútbol femenino. Grandioso, porque es un proceso hermoso que venimos haciendo desde hace 12 años. Estamos construyendo un camino, niñas que están jugando el fútbol profesional han dejado huella y ahora venimos a recoger todos los frutos. Tuluá se va feliz a casa por haber cumplido con su tarea y además agradecido por el trato y acogida que recibieron en Buenaventura. Bueno, magnífico, un agradecimiento a Inder Valle, al Inder Tuluá, a la Policía Nacional, al municipio de Buenaventura, a la gobernadora, que gracias a ella tuvimos unos juegos muy importantes. El hospedaje, la alimentación, 1A. Las familias que vinieron a acompañarnos de estas chicas, mucha fortaleza, mucho ánimo me les dieron y logramos el título. Hasta aquí los deportes, vamos a una pausa comercial. Al regreso, espere más información. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón, y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Yumbo y Calima el Darién reunirán a los mejores deportistas de 41 países, compitiendo en 30 disciplinas, en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. El mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. Amigo especialista, en Constructor encuentre el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos. Constructor, más ahorro, más progreso. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. De ley. Ponele mango biche, sal y limón. Ponele noche, salsa y levante. Ponele todo eso y mucho más. ¿Qué blanco? ¡Ja! Le pone el sabor. Ponele sabor, ponele blanco. Apostamos por el desarrollo. Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando. Construimos la Tuluá del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes. Pronto, la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. Continuamos con las noticias.
Noticias. En Bucaramanga se inscribió Eduardo Navarro como aspirante al primer cargo de esa población, situada al centro del valle. Transformar y generar obras que impulsen al municipio al desarrollo, ese es uno de los pilares del candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Eduardo Navarro. Ya estamos legalmente inscritos en la registraduría con nuestro grupo de concejales. Hoy le estamos ofreciendo a Bucaramanga unas personas transparentes, honestas, que queremos trabajar por el bienestar de todos los bucaramangueños. ¿Cuál es la situación más importante que hoy está viviendo este municipio? Pues bueno, hoy vemos el derroche que hacen en campañas electorales. Ahí vemos cómo va a quedar manejado el municipio, porque comienzan a invertir demasiado dinero en estas campañas y luego tendrán que llegar a recuperarlas del bolsillo de los bucaramangueños. Por el partido Maíz, Luis Eduardo Ayala se inscribió ante la registraduría como candidato al Consejo de Tuluá. El líder comunal expresó que son varias las acciones que ha emprendido en el barrio Victoria y que quiere extenderlas a otros sectores de la Villa de Céspedes. El líder comunal del barrio Victoria es otro de los aspirantes al consejo, quien escribió su nombre para alcanzar una curul en la Corporación Edilicia de Tuluá. Gracias a Dios, ya hoy somos oficialmente candidatos al consejo por el partido del Maíz, el número 13. Muy optimista, muy entusiasmado, porque pues hemos venido desarrollando un trabajo dándole continuidad hace muchos años atrás. El trabajo nosotros lo hemos venido desarrollando allá en la Comuna 1, pero ya todas esas iniciativas, todos esos proyectos que tengo, ya los quiero es hacerlos realidad ya a nivel del municipio. Entonces le pido pues el apoyo a todos mis amigos, mi familia, mi comunidad, que me den la oportunidad de llegar al Consejo Municipal para prestarle un servicio a mi querida Tuluá. Luis Eduardo Ayala se ha hecho conocer y la gente ya sabe quién es Luis Eduardo Ayala. Sí, yo soy de los que digo, los que puedo salir ahora en este momento a hacer mi campaña, no a decir voy a hacer, he hecho y quiero seguir haciendo más por mi querido municipio. Hasta aquí toda la información en CNC Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones.